Ni oso oso labur mintzatuko naiz, izan ere beraiei entzutera torri gera eta batez ere beraien esperientzia eta kukaik Etiopian egiten ari den lanaren berri emateko deitu dugulako prentsaurreko hau, ez? Piskat kontekstuan jartzearren bi kontu azpimarratu nahi nituzke Gipuzkoako opera egitasmoaren barruan. Batetik, saiatzen ari gera, lankidetzari buruz ari garenean eta aldundiak legealdi honetan, aurreko legealdietan egin zan lanari ere eusten saiatu gera eta garapenerako lankidetza politiken artean saiatu gera, ohiko politikaz aparte osasunarekin zer ikusia daukatenak, hezkuntzarekin zer ikusia daukatenak edo ingurumenarekin zer ikusia daukaten kontuak babesteaz gain, saiatzen ari gera eskubide zibilak, kultura, giza eskubideak eta horrelako kontuen inguruan alik eta esfortzu handiena egiten, jakin badakigulako herri askoren garapenean kulturak eta eskubideak orokorrean garapenaren parte handi bat direla, ez? Azkenean ez dagoela demokraziarik edo ez dagoela garapenik demokraziarik espaldin badago eta zaila dela demokrazia egotea espaldin bada baita ere garapen kultural batetik, ez? Eta beste irizpide bat izan da, pixkat Nazio Batuek azken bolada honetan garapenerako lankidetzaren esparruan mailaren gainean jartzen ari diren irizpide berriak pixkat hartuta, importantea da Gipuzkoan ez daitezela bakarrik izan ONG klasikoak, ONG klasikoek egundoko lana egiten dute eta beti egongo gera oso eskertuta garapenerako ONG-ek egiten duten lanarekin, baina hortaz aparte badaude beste agente batzuk Gipuzkoan, kasu honetan Kukai dantza taldea dantza talde bada eta bere lana artistikoa da, bere lana kulturala da eta batik bat Gipuzkoan eta Euskal Herrian garatzen da. Baina horrek ez du kentzen beste gauza batzuk egin egiterik ez daukatenik, ez? Zorionez kasu honetan ez ginen gu izan, etzan aldundia izan, Kukai bilatzera joan zana, beste kasu batzuetan gertatu den bezala, guk proposatu izan ditugu futbol taldeei, edo unibertsitateei, edo gastronomia eskola baten bila joan izan gera, garapenerako lankidetza egin zezaten aldundia jartzen zituen baliabide batzurekin, ez? Kasu honetan, nola kultur departamentutik bere biziko harremana daukagun, Jonek planteatu zigun dagoeneko hasiak zirela Etiopian lan eder bat egiten eta konturatu ginen horrek babesa behartzuela eta gure aldetik oso gustora lagundu dugu proiektu honi. Básicamente, poner en contexto dos cuestiones, ¿no? Gipuzkoa Coopera es un proyecto por el que queremos ampliar la base cooperante del territorio, la base cooperante yendo más allá de la labor tradicional que hacen las ONGs. Entendemos que un territorio solidario necesita ser un territorio donde la cooperación se viva como algo natural en entidades cuyo fin quizás principal no es la cooperación, pero que sin embargo, bien utilizadas, bien empleadas y bien aprovechadas los recursos y capacidades de determinadas entidades pueden ayudar a entidades en el sur para su desarrollo. Y en este caso estamos hablando de una entidad, de un grupo de danza contemporánea como es Kukai, que además de su labor habitual dentro de lo que es el mundo artístico, está desarrollando una actividad importante de cooperación al desarrollo. Y lo está haciendo en Etiopía y lo está haciendo con un grupo de danza local a quienes desde la humildad de sus conocimientos están impartiendo, están ayudando también a un desarrollo, ¿no? Consideramos que el desarrollo cultural y artístico también forma parte del desarrollo cultural, del desarrollo democrático y del desarrollo, en definitiva, completo de un país o de una nación, y en ese sentido hemos tratado, además de ampliar la base cooperante acudiendo a grupos culturales, a colectivos o entidades culturales o a universidades o a diferentes o a empresas, también queremos entrar en el terreno de los derechos civiles, de los derechos humanos, del desarrollo cultural, de la libertad de prensa y de todos estos aspectos que también aportan calidad democrática a un país, ¿no? Y en este sentido pues hay pocos proyectos de los que nos sintamos más atraídos que este que hoy os venimos a explicar, que ha venido
bueno, pues a generar una fusión o un encuentro, una simbiosis entre un grupo de danza guipuzcoano y un grupo de danza, en este caso tenemos dos representantes aquí, etíope, en el que Kukai pues, ha aportado su conocimiento, ha hecho ya, que yo sepa, al menos un viaje, ¿no? Y tenemos aquí, estamos viendo algunas imágenes de ese viaje, y no sé si luego vamos a ver algún vídeo. Y bueno, eso es lo que ha hecho que este proyecto fuera merecedor de ayudas del Departamento de Cultura y Cooperación en los años 2017 y 2018, y ojalá lo pueda seguir siendo en el futuro, porque será señal de que Kukai sigue trabajando en esa materia, ¿no? Por tanto, por mi parte, felicitar a Kukai por ese trabajo, por esa mirada, por complementar a su actividad cotidiana y artística esta mirada solidaria con el sur y en este caso con Etiopía, y por supuesto insistir en la bienvenida a nuestros amigos etíopes que hoy nos visitan y que estamos deseando escuchar. Joni, pasako diotitza agian edo... Marta igual nos... por ir vale. En orden de, venga, de llamadas. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, Marta, adelante. Se te oía bastante bien, sí, igual no hace falta. Como no es posible que haya medios, vale. Están siguiendo el streaming mejor. Esto está... Sí. Bueno, muchas gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa y a Kukai, porque gracias a vosotros estamos hoy aquí para contaros un poco lo que hace Destino. Y estamos sobre todo muy contentos con este hermanamiento, porque justo era eso lo que estabas comentando antes, que muchas veces tenemos esa percepción de que tenemos que ir a salvar o ayudar a África, porque tenemos esa imagen de que África solo es pobreza y conflicto y hambruna, y ese tipo de acciones cambian esa imagen de África, nos puede salvar también a nosotros, podemos aprender cosas de África y trabajar de esta forma entre artistas, por ejemplo, es como por una vez tratarlos de iguales, ¿no? Estamos trabajando entre profesionales en un tema y hay un intercambio, ¿no? Nosotros os enseñamos algo, vosotros nos enseñáis algo. Es una relación muy igualitaria y nutre mucho. Yo creo que mutuamente los artistas se pueden nutrir. Destino es es la primera compañía de danza profesional del país y básicamente lo que intentamos hacer en Etiopía es poner la danza en la agenda del país, porque no hay ni facultad, no hay escuelas de danza, la danza es, sí, en España ya la danza es como la hermana pobre de las disciplinas artísticas, pues en Etiopía aún más, entonces hacemos mucha incidencia política, pero también intentamos conservar el legado de la danza tradicional, que para intentar fusionarlo con la danza contemporánea y así que siga vivo de alguna forma, y justamente es lo que hace Kukai en Guipúzcoa, y para nosotros son un referente y es una oportunidad poder aprender de ellos, y porque nosotros todavía estamos en un primer estadio de cómo utilizar ese material de danza tradicional y mergerlo con la danza contemporánea. Entonces, para nosotros trabajar con ellos es maravilloso. ¿Quieres completar, John, la experiencia? Bueno, por mi parte... Ah, zuko daukazu. Zuko daukazu. Zuko daukazu. Ni banago. Biko itza gehiagirea. Zuko daukazu. Bueno, nire aldetik alegia esan, esatea guretzako... neurri batean estoikoa ere bada, ezta, proiektu hau, baino beste neurri batean ere erabat osatzen da gure jardunarekin. Guk Errenterian kokatutako konpainia bat gera eta konpainia residente moduan ba, gure lan artistikoaz gain, ikuskizunak sortu eta edatzeaz gain, ba, komunidadearekin lan bat ere egiten dugu, gure ba, geografikoki kokatuta gauden leku horretan. Eta badaukagu ziklo bat, biziki dantza deitzen dioguna gainera, ezta, bilatzen duena baita ere, ba, kasu honetan artea, dantza, motore bat izan dadin, ba, bueno, ba, sozialki bateratzeko, ba, askotan bateragarriak ez diren edo ematen ez duten hainbat esparru. Eta kontestu horretan etorri zen Destino Dance Companyren deia, eta egia esan, ba, unkitzen zaitun dei horietako bat, ezta. Martak azaldu zigunean lehenengo aldiz zertzan destino. Marta, estoy contando un poquito cómo fue la primera llamada. Yo creo que está bien también que cuentes luego el origen de destino, porque creo que es bonito y emocionante también.
zer den destino, nola egiten duten lan, nola hasi ziren dantzan Unai eta Dizu, zertan bihurtu diren, zertan bihurtu nahi duten gaur egun destino, zertan bihurtu nahi duten dantza Etiopian. Eta bueno, ba, bertan gure laguntza eskatzea, baino gure parte hartzea, ez, eskatzen zuten oso proiektu eder batean. Joan dan urrian antolatu zuten Adisabebako lehenengo dantza garaikideko jaialdia. Orduan astebetez ekipo guztia bertan izan ginen. Eta bilan ezberdin, oso ezberdin egin genitun. Alde batetikan emanaldi bat eskaini genuen, bertan, eta beste alde batetik astebetez tailerrak eman genituen, batetik munduko, bai Afrikan eta bai munduko leku ezberdinetan jatorri tradizionaletik sorkuntza garaikide bat sustatzen duten artista eta konpainekin elkarlanean, eta bestetik, ba, Destino Dance Companyek, ba, beraien kolektibo ezberdinekin, argazkietan ikusten diren ezinduekin, baita ere Etiopian diren etnia gutxitu, 60 etnia gutxitu baino gehiago daude, eta bertako gazteak hiriburura eraman zituzten, euren lana erakustera, eta baita ere euren lana nazioartetik joan ginen horiekin gurutzatzera, ezta. Oso polita izan zen ikustea, nola, bueno, ba, haiek guztiekin bat egin, eta neurri baten, ba, Martak esan duena, guk daukagun hori ez erakustera, baizik eta konpartitzera, eta beraien daukaten asko hori baita ere jasotzera eta gure burua elikatzera. Eta orain gaude, bueno, valorazio oso positiboa izan zen, eta orain gaude pixkat egoera berri bat planteatzen, ez da? Oso garbi daukagu dela proiektu bat asko ematen duena, ez da? Eta batzutan zaila da neurria jartzera, ez? Hain da interesgarria, hain da erakargarria, eta hain beste eman dezake, ba, horretan gaude egun hauetan, elkarrekin lanean, pixka bat, elkar gehiago ezagutu, eta proiektua neurrian jarri, ez da? Eta oso pozik gaude, ze oraintxe bertan, orain dela ordu laurden bat, bukatu dugu gure lehenengo lan saioa aste honetan, elkarrekin, Victoria Eugenia Antzokiko dantzagelatikan gatoz, oraintxe bertan, eta aritu gera, ba, 10 bat dantzari, ba, Kukaiko dantzariek batetik, Destinokoak bestetik, ba, elkar ezagutzen, baina gure moduan, hau da, dantza estudio batean jarri, batak zerbait proposatu ondoren besteak, eta gero bukaeran, ba, pixkat lan komun bat egin nahirik, eta pozik, ze azkenean iruditzen zaigu artearen bidez, artearen eta kulturaren bidez zubiak eraikitzeko modu onena dela, eta elkar ulertzeko modu onena. Eta kasu honetan, ba, bai eskartu nahi dut, ba, Gipuzkoako Opera programa eta Gipuzkoako Foru Aldundia, sensibilitate hau izateagatik eta ulertzeagatik artetik eta kulturatikan, ba, posiblea dela horrelako proiektuak gauzatzea, eta hasieratik, lehenengo minututik, ba, proiektuari egin zion harrera ona eta gaur egun ere, ba, sustatzen jarraitzeagatik. Igual beraien estaría bien conocer un poco su experiencia, ¿no? Que nos explicaseis. No sé quién de los dos le podemos empezar a pedir un poco que... Sí, sí, continúe, yo voy traduciendo. Sí. Sí, bueno, que nos gustaría un poco conocer vuestra experiencia, o seguramente a los periodistas también les interesará escuchar un poco cómo nacisteis, como compañía, cómo ha sido vuestra evolución y cómo estáis viviendo la experiencia de intercambio. I think, like, you know, maybe it's better to start with, like, how we created Destino, because the story, it goes back before, like, you know, creating Destino. So there was another company called Adunya. Me and Junaid, we met, I think, maybe, like, I don't know, maybe 25 years ago now. So that's, we started, like, as a kid. ¿O cómo lo veis? Sí. You need to translate. Yes. Okay. Yeah, okay, so I'm going to make it very short. Yeah. So Destino, it was, so, like, you know, with that, the Adunya program was created by
a British different dance company and organization, Dance United. So once Adunya was finished, they were very much interested with me and Junaid to continue working together. And they had this big, very big, I don't know, project, which was called Destino. And the whole project, it was about our journey through dance, me and Junaid, how we started and where we got. Because it's the usual story, like, you know, from nothing, like we start to perform in the biggest venues in all over the place. And it was simply just was showing, like, you know, the story of me and Junaid and our success through dance. So, and it was called Destino. So we decided to use that name. I think, yeah. Para hablar un poco de Destino y del origen de Destino, me remonto a hace 20 años cuando unos coreógrafos británicos vinieron al país y nos dieron la oportunidad de aprender a bailar danza contemporánea, aprender a ser bailarines. Nos formamos durante un tiempo y conseguimos la oportunidad de bailar por todo el mundo y eligieron especialmente de todas las personas con las que trabajaron, que fueron 18 niños de la calle, ellos eran niños de la calle. De esos 18 niños eligieron a Junaid y a Disu para hacer una película que documenta su vida, que está de hecho en internet, que se llama Destino. Y por eso ellos eligieron ese nombre para la compañía, porque explica un poco su viaje de partir de la nada a tener la oportunidad de ahora ser bailarines profesionales. Yeah, so the whole thing Destino was for me and Junaid because we found ourselves through the dance. And the whole idea of Destino is the same thing. We want to use dance as a means of to help others, to really give back what we had. Because for us from the streets, we came to you, like, you know, we sat here and we met a lot of people. We managed to express ourselves in different ways. So we wanted to give this opportunity for many young people. So that's one aspect of the company, Destino. Sorry. A través de la danza conseguimos encontrar quiénes somos. Nos permitió descubrirnos. Por eso para nosotros es muy importante dar la oportunidad que nosotros recibimos hace 20 años a otros jóvenes de Etiopía y tenemos un programa social que damos clase gratuita a los jóvenes allí y les permitimos que reciban una formación artística. Yeah, I mean, like, then that which is, like, you know, on the picture that you see, like, you know, working with the disability, blind people, with community, that's one part of the goal that Destino wants to create. The other part is, like, the exchange, the collaboration that we have, like, Kukai, which is much more artistical. So Destino, it's, we want to promote, we want to use our, not use, really understand our culture, especially the dance, because in Ethiopia there are about 84 different tribes, and it's a lot of them. And almost all of them has their own movement, music, language, and it's one tradition is very different from the other one. So as Destino, we really wanted to go through, like, you know, really learn, like, you know, the roots of our traditional, and because our base is contemporary dance. Now we're bringing back, like, you know, going back to our tradition, learn the movements, bring it to the contemporary style, and take it to somewhere. So we thought, like, you know, the Kukai company was perfect match for us because they use traditional dance and they're fusing it with contemporary style. That's how the initiative started, I think. Sorry. Yeah. Yeah. Como decía antes, una de las cosas que un pilar importante, uno de los dos pilares importantes de Destino es la parte social, de trabajar con los jóvenes. También trabajamos con personas con discapacidad física, con ceguera, etcétera, y les damos esa oportunidad para poder desarrollarse a través de la danza como herramienta de transformación social. Y la otra pata, el otro pilar de Destino es la parte más artística, que ahí entra el trabajo que estamos haciendo con Kukai de intercambio, porque para nosotros es muy importante explorar y documentar la danza tradicional y poder de ahí crear nuestro propio estilo. Just to add up the last thing, it would, like, as for Destino, it's like we've done our dance research in the countryside, just seeing some of our traditional dances. You know, the idea is like to rebound, you know.
we took our training for 5 years, intensive training on ballet, traditional dance, contemporary choreography, everything. But after that, we realized that using our own tradition, using all those like 84 tribes, the story, the costume, the way they dance, the music, everything, will just rebound us, you know, to go more. So last year we just had some research in the countryside, and then out of that we are just using some of the stories and the movements to create Ethiopian contemporary art in Ethiopia. And as Adisu says, we are very happy, you know, when we had this collaboration with Kukai, because they work in the same kind of way, using their tradition, you know, like, and they have lots of experience. So we want to learn from them and then also share what we have with them. And we're very glad they came to our festival last year in Ethiopia, and now we are exchanging more. We are in here now, and you know, we just seeing what we can do on the future. So we are very happy to be here. Yeah. Bueno, por resumir un poco lo que ha comentado, hay en Etiopía hay más de 84 etnias distintas y todas tienen su propia lengua, su propia danza, por lo que el año pasado estuvimos haciendo durante este último año y medio un trabajo de investigación para documentar esas danzas en una película y en un libro, y todo eso nos permite tener un conocimiento mayor de las danzas de nuestro país y poder incluir esos insumos en la danza contemporánea que creamos. Estamos muy contentos de estar trabajando con Kukai. Es un placer poder trabajar con estos increíbles bailarines y aprender de ellos. I forgot what you said, the last thing, but yeah. Estaremos aquí. Eso, estamos muy contentos de que estuvieran, que se lanzaran a la piscina y viniesen a Etiopía en octubre. Y ahora vamos a estar aquí una semana y seguiremos colaborando con ellos. So our experience with Kukai in Addis is it's quite different because, but when they were in Addis Ababa, we were really busy, so we didn't even have time to really spend time together. But I know, like, you know, most of, because we had about 120 people, dancers in Addis, like participating in this festival. And a few people came to the workshop. A lot of people found it really very unique, very new. They didn't know how to react to it. And again, for us, it was really good to have Kukai in the festival, because for me and Junaid, we just have an idea, like, you know, to fuse contemporary dance with traditional. And but we don't know the means. We don't know how to do it. Kukai has almost like, you know, more than 10 years experience. Even like, you know, just from today, how they work is just opened the door for us, because you have like, you know, all the tools, but you don't know how to put them together. You know what I mean? So it's the experience is just started. That's what I'm saying. Yeah. Fue una experiencia muy buena que ellos vinieran a Etiopía, porque además allí tampoco estábamos muy ocupados con el festival. Había más de 120 bailarines en el festival y no pudimos prestarles lo suficientemente tiempo. Y para nosotros lo que hacen es realmente increíble. Nosotros estamos empezando y ver cómo ellos crean las piezas a través de la danza tradicional es maravilloso, y es lo que hemos estado haciendo esta mañana. Y abre puertas, abre ventanas para nosotros de cómo utilizar las herramientas y cómo unir los puntos de cómo se debe hacer. Igual, galderaren bat edo baldin badago. A ver si hay alguna pregunta. Ez dakit, Jon, beste zeozer esan nahi duzun. Ba, ez dakit, batez ere nabarmentzea hori. Lankidetza hau astapenetan dagoela eta etorkizunari begirako urratsak direla, ez, egun hauetan ematen ari ganak, eta alde hortatik, ba, bueno, eskertu, ba, agente guztiak jartzen ari garen interesa eta baliabideak, eta batez ere oso modu gizatearrean ari gala lanean guztiak. Oso ondo. Besterik ez bada, hemen txiltziko dugu. Thank you very much. Thank you.